Buenas tardes amigos y amigas de Agencia Cósmica. Mi nombre es Gosha y hoy tengo el placer de introducir esta nueva pequeña pero muy importante y detallada serie sobre los bots médicos y serán varios videos. En el primer video hoy aquí hablará Yaski hablará con Dale, Dale Harder, y también conmigo sobre su diseño de, de camas médicas. Para los nuevos que estáis en nuestro canal, Dale Harder es un ex ingeniero de NASA y un experto de láseres y de muchas otras cosas, um, y eh, tenía y hasta ahora tiene este privilegio de, de poder comunicarse con, um, con en este caso con Yashi y también eh, antes con otros miembros de la tripulación de Toleca y bueno ahora mismo está trabajando en algún tipo de diseño de la cama médica tiene diferentes dibujos y patrones y archivos que estaba enseñando a Yashi y entonces en este video aquí estoy compartiendo esta conversación que tuvo Dale con Yashi, donde, eh, donde él comparte con ella su idea y a ver qué qué opina Yashi. Eh, hay varios archivos y modelos y dibujos eh, que Dale enseñó a Yashi, pero eh, obviamente aquí no vamos a enseñar estos dibujos, su diseño en proceso de desarrollo. Pues esto va a ser el primer video. Ah. Olvidé, I importante, en el canal inglés que tengo, Cosmic Agency, aparte de tener eh, esta charla con Yaski aquí, que no será larga, también hago una entrevista con Dale, donde él explica un poco más detalle en sus palabras, allí, eh, hablando conmigo eh, sobre más detalles sobre su diseño. Entonces, si habláis inglés, os recomiendo ver este video que saldrá después de este. Ahora, el siguiente video, por favor, quedaros para el siguiente video porque será eh, también importante, importantísimo, donde Yaski eh, explica en detalle cómo funcionan los pots médicos. Y se enfoca en los pots médicos mojados, con líquido, porque también hay secos. Pero los secos son más sencillos. Eh, lo, lo que se usa más frecuentemente y para... Eh, todo tipo de cosas más complicadas también es el pot mojado. Y Yaski aquí explica el funcionamiento de este tipo de tecnología de mods, de pots médicos. También después eh, habrá una parte de preguntas. Preguntas que le hicimos, también Dale estaba participando. Y también recogí algunas preguntas del público. Eh, y Yashi responde. Y también, después al final, Robert contribuye con sus preguntas. Y entonces es un video así súper completo de muchísimas preguntas. Entonces estoy segura que, que serán respondidas muchas de vuestras dudas sobre cómo funcionan estos pods. Después, en el tercer video, creo que también voy a hablar de otros tipos de pods que existen en tarjeta pero los primeros videos son, son los más importantes aquí eh, especialmente el segundo la segunda parte después de este donde ya que explica en detalle cómo funcionan estos bots pues fascinante fascinante tema creo yo y bueno que lo disfrutéis mucho nos vemos pronto Originalmente en inglés, diciembre 2022. Conversación con Dale Harder Llevo algún tiempo trabajando en POTS médicos, obviamente por razones tanto personales como humanitarias. Mis teorías y diseños se basan en la resonancia. Soy un gran creyente en la obra de Tesla y conservo algunos conocimientos de casa. Tailleta. Así que, creyendo que todo es energía, resonancia y armónicos, razoné que si cada partícula, átomo, molécula existente, éter, etc., tiene su propia asignatura, entonces cada una es individual y tiene una resonancia. Siendo así como un cantante puede cantar y dar con la nota correcta, resonancia de una copa de cristal, con el tiempo y la energía suficientes el cantante puede hacer estallar la copa, ¿correcto? Sí, así es. Entonces, si una aplicación de esta energía resonante se aplica a, digamos, una célula cancerosa, sería posible hacer que implosione o explote, pero no toque una célula sana que no resuene a la misma frecuencia que una mala. La resonancia seleccionada puede destruir enfermedades, agentes virales, etc. Vale, seguro que ya sabes a dónde quiero llegar. Sí, el cáncer tendría una frecuencia de resonancia más lenta, más baja básicamente, y un metabolismo más lento, hasta un metabolismo celular prácticamente nulo. Ahora... He diseñado un sistema usando tecnología disponible en el estante y mucho más para comenzar la base de mi pod médico. Sigue siendo muy sofisticado en comparación con la mayoría de la tecnología de las camas médicas. Necesitarías saber la frecuencia de cada tejido, sino de cada célula individual, para que funcione lo mejor posible. ¿Cómo vas a medir o planeas medir? La frecuencia de resonancia de cada tejido. Sí, sí. Se ha hecho mucho trabajo a lo largo de los siglos. Aquí quedan muchas de esas frecuencias y resonancias en tal trabajo experimental. Referenciarlos ayudará a ahorrar tiempo. Otros trabajos tendrán que ser realizados por mí o por los constituyentes. Además, para curar cualquier tejido. Primero hay que eliminar lo que está causando el daño en primer lugar. O de lo contrario, los esfuerzos de la cama médica no servirán de nada. Entendido. Gracias. Primero eliminar y destruir, luego curar. Solo digo lo obvio para que conste. <laughs> Gracias, pero valioso de todos modos. Necesitas comprender. ¿Qué causó la aparición de las células cancerosas en primer lugar para poder eliminar al agresor? Estoy de acuerdo, porque todo empieza en otro plano y va descendiendo, no ascendiendo como la mayoría cree. Hablando de un cuerpo humano como si tuviera muchas capas etéricas y los niveles de energía más y más finos. Así que la mayoría de los problemas ocurren en los niveles más finos y trabajan su camino hacia abajo, a lo físico, cosas espirituales estándar. En fin, esto es solo un aspecto de mis camas. Además, el que está siendo curado debe consentir en ser curado. Así es, siendo que toda enfermedad es una somatización o manifestación de una idea. El problema es cuando esa idea danina está arraigada en lo más profundo del subconsciente o inconsciente. Entonces el sujeto no tiene ni idea de lo que está pasando, ni de por qué le ha surgido una enfermedad, cualquier enfermedad, no solo los cánceres. Así que todo empieza con un cuidado con lo que piensas. Pero una vez que la dinámica inconsciente del pensamiento se ha arraigado, es terriblemente difícil reprogramarla. Ya es bastante difícil incluso saber que está ahí. Y comprenderlo es el primer paso para eliminar ese pensamiento. Continúa, por favor. Ok, gracias. Para que te hagas una idea de por dónde empiezo. Ahora... Por favor, espérenme un momento y cargaré algunos archivos. Med, pod, sensores y electrónica. Detalles previstos de lo que tendría una cama tipo proto. Así que trabajando en muchos aspectos de la curación, incluyendo el efecto de resonancia, hologramas, láser, sonido, etc. Próximo archivo. Dispositivos de curación. El último es dispositivo EMP personal. ¿Tiene algo de sentido? ¿Ves el tosco dibujo de la cápsula médica y la célula con una bobina alrededor? Mirando dispositivos de curación 1. Lo veo bien, sí. Mi única preocupación es que no basta con colocar al sujeto dentro del campo magnético. Sí, si es de frecuencia suficientemente alta, se notarán los beneficios. Pero lo que quiero decir es que, para que funcione mejor, hay que modular la frecuencia del campo en función de la frecuencia del sujeto, tejidos, células. De acuerdo. La representación superior es un cilindro de vidrio o polietileno que desciende sobre una persona con una gran bobina a su alrededor, digamos un tubo de cobre de un cuarto de pulgada, como se indica. He mirado también toda tu vista de sensores. Gracias. Este dispositivo está diseñado para usar un impulso magnético EMP de alta energía. Para irradiar el cuerpo con este impulso y su propósito es erradicar nanobots, microbots, etc., y la electrónica de rastreo. Obviamente, solo un cuerpo sin nada de metal en él podría entrar en el dispositivo. A menos que puedas enfocar el dispositivo en un área específica. Sí, puedo. Ok. El pote abajo es un cilindro de polietileno con toda la electrónica anterior y los controles para la cama médica. Colocando a la persona en un estado de baja frecuencia por los auriculares, la inducción cerebral, entonces el trabajo puede comenzar rodeando el cuerpo en varios campos de resonancia y/o campos enfocados utilizando mi tecnología de ondas de sonido coherente. Dale, ¿viste la pregunta anterior de Yashi? Era esta. Para que funcione mejor, hay que modular la frecuencia del campo en función de la frecuencia del sujeto, tejidos, células. ¿Tu pod puede hacer eso? El dispositivo es realmente un tipo de tratamiento para erradicar el cuerpo de bio y nanodispositivos tecnológicos. No está destinado a la curación per se. Eso es para la cama médica en sí misma. Y sí, correcto sobre la modulación. Esto se muestra en la lista de la electrónica. Entonces, no es para curar y sanar cánceres, etcétera? No, el cilindro vertical no. Ah, ok. Entendido. Siga. La cama médica horizontal es para curar. Así que estamos ante una confluencia de dispositivos y muchas capacidades concretas. ¿Recuerdas el experimento de Filadelfia? Teletransportar una nave de guerra usando campos de alta energía con resultados desastrosos para la tripulación. Esto fue causado por la inmersión del USS Eldridge en un campo no modulado que sí, distorsionó el espacio-tiempo para él. Ese fue el problema. También la falta de uniformidad del campo, ya que no era lo suficientemente fuerte para la masa total de la nave y la tripulación. Es el mismo caso. Por eso insisto en la importancia de la modulación. Sí, de acuerdo y gracias. Recuerdo el Elrich y la tripulación. Conocí a uno de ellos. Ahora, imagínate la consola de control envolviendo al operador y los dispositivos posicionándose adecuadamente, como en un hospital y yendo a una resonancia magnética o un tac. Tu cama médica me recuerda más a una cama médica seca usada aquí. Las húmedas funcionan con principios diferentes. Una seca. Se parece mucho a un autopod médico como se ve en varias películas, como Elysium o como Prometheus. Sí, demasiado complejo por ahora, pero quizá con el tiempo. Creo que has dado en el clavo. Entiendo a dónde quieres llegar y me encantan tus conclusiones. Gracias, es un honor. Creo que puedes obtener resultados muy interesantes y buenos. El simple hecho de que puedas elevar la frecuencia general del cuerpo del sujeto aliviará muchas dolencias, especialmente los cánceres.